Vaya, aquí estamos en un nuevo video y seguimos cocinando. ¿Cómo va viendo el procedimiento, Bessie? Ahora sí parece un arroz chino porque lleva brócoli. ¿Ah? ¿El último? ¿Este? Sí. Lleva brócoli. ¿Este lo voy empezando? Ay, yeah. ¿Lo corto entonces? No, no, no. Vaya, vaya. No, mira, ve. Lleva brócoli, está bueno. Lleva cebolla. Es que sí, yo por ejemplo. Y sí se mira como arroz chino. Ahora lo que le hace falta son unos camarones y la carne. Y de ahí queda todo el chulo. Vaya, como yo empecé este otro video, va, llevo 30 segundos apenas. Vamos a ver cómo va. ¿Y vos, Julio, cómo sentiste la anterior? ¿El qué? La comida anterior, la del moro y el arroz chino. El moro, pero el arroz chino no quedó. ¿Para qué? Es que yo el arroz chino lo probé y estaba bueno. Estaba bueno. ¿Ese es César? Sí. ¿Y vos, Ale, cómo sentiste el anterior, el moro? Mira, está el moro, ha salado nada más. ¿Y el arroz chino cómo lo sentiste? Ese sí estaba rico, porque tenía picocito. Bueno, pues ya vamos a ver quién es el estilo de arroz chino. ¿Van a agarrar? Sí, oye, es que lo verdecito y el juego de colores. Se pega más. Y aquí queda más junto también. Recetas con Don Johnny vamos a poner. Don Johnny, ¿y a dónde aprendió a cocinar usted este arroz chino? Es que él ha sido cocinero. Ah. De verdad. Hey, Don Johnny, ¿de verdad ha trabajado de cocinero usted? ¿Verdad, vos? No. Del chino. De mesero, no, tal vez. No es por nada, pero eso sí. Ay, qué rico, debe ser loco. De mesero sí va. Vamos a ver. Sí. Ya estuvo, ya estuvo. No, sí, es que ahorita no sé nada. Tiene un plato para meter y comer. Agua, agua. Y entonces, Chiquilín, ¿por qué está bien ida? No, nada. ¿Cómo va viendo usted el procedimiento de esto, el arroz chino y todo eso? Está bueno. Decime cómo más o menos te has aprendido el procedimiento. ¿Qué tenés que hacer primero, vaya? Echar el aceite, después el agua. Pero el arroz, ¿cómo en sí lo tenés que tirar ahí ya? Ya tiene que estar como hervido. Sí, tiene que estar hervido ya. O sea, un cocido que no esté pegado, masoso, sino que normal. Un arroz no pegado, ni tan cocido. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Uy! Ay, bueno, voy a hacer otra, ¿qué más? Quiero ir a donde alguien quita. Hola, Fátima. ¿Qué andas comiendo? Deme una. Mira, Fátima. Para la. Ese es de mi amigo Jonathan. ¿De qué? De mi amigo Jonathan es. De desgracia. Mira eso. Chelo, si te lo estoy cuidando, dice Jonathan. ¿Sabes quién va a ser mi pinche? ¿Quién? Nano. Ah, ya sabes quién es pinche. Hijo, yo sinceramente, yo mañana, si ya me dice. ¿Sabes qué significa pinche? Que como que te estén diciendo gato, que ella te va a decir lo que vos tenés que andar haciendo. No, pues sí, eso va a ser. Eso va a ser. Tu ayudante, tu ayudante. Yo me lo ofrecí, o sea, normal, ¿no? Que te agarre como ella quiera, ¿o no? Tampoco, ella me va a ordenar. Ella me va a ordenar, pues, va. Vete, vamos. Vamos a ver. Ey, dele. Mira, Don Johnny, ahí viene Nano, dele un poquito que lo pruebe, Nano. Mira, me cama, le cuento algo. Ese cama es el que tenía ahí. Cama, le cuento algo. Katia, Don Johnny, ¿sabe quién va a ser mi pinche mañana? Nano. Sí, Nano. Nano va a ser el pinche. ¿Cómo lo has sentido, José? Ah, no, y no tenés sabor, no. Yo preguntándole a la Yossi qué sabor y nada de siguiente va. Ah, no, si nadie quiere. Hey, tráeme un plato a mí y que me den. ¿Cómo? Usted, Don Pei, qué buen cocinero, ¿cómo ha sentido este arroz chino? Brócoli también, si no quieren brócoli. Es que chale. No, me está bien rico. ¿Rico o qué? Pues que es que solo está rico. No, es que mira, pues el saborcito que le da, pues el chilito le da un toque bien, bien bueno. ¿Y vos, Mona? ¿No lo has probado? Está bien diferente, como dijo Cama, porque, o sea, ahora como está bien espumoso, o sea, bien es que así aguadeado. Es que se ve diferente. Sí, como que le consume todo los aceites. Aceites, pero el anterior, como estaba entero. O sea, se sentía aún más rico, pero ahorita es como que muy... ¿Y vos, Mona? Estaba más suelto, el otro estaba más suelto. O sea, el otro estaba más suelto. Este, si te pegas, se ve bien... Bien, más oso, más gordito, digamos. Y en cambio, el otro, las ramitas se ve bien bonito. Pero el sabor está rico. Pero sí, está bueno. Ve, pero yo quiero que todos le demos un aplauso a Don Johnny porque nos cocinó arrocito dos veces. ¡Eso, Don Johnny! ¡Nos cocinó moro, nos cocinó arrocito! Ya escucharon, el moro lo hizo a la vez, pero estaba salado. Ajá, por eso a nadie le gustó, una vez lo pidieron, miren. Sí, llegó Navidad. Llega Navidad, dindón, dindón. Ya me dio la perma, hombre, de la comida china. No, pero antes. Ya le voy a hacer, si me pide, le hago. Cueste uno, ¿se acuerda? Que solo, ojalá no me pida, ¿vale? Ah, cabrón.
Va, entonces, Abby. Hola. ¿Está lista para mañana? Que le diga más o menos cómo va el procedimiento. Ah, vaya, ajá, dígame el procedimiento, va. No, o sea, es que yo sé los preparativos y todo eso. Vale, pero el procedimiento, no el preparativo, el procedimiento. Vaya, primero el arroz, le ponen agua, bueno, le ponen el agua, luego se echa el arroz, ya que se consuma, luego se pone... No, ahí le faltó ya un punto importante. También otro punto importante. Al fuego. Ajá. ¿Y qué más? Algo importante. Ajá. Vaya, se deja ahí. Ay, lo puedo hacer así corriendo otra vez o luego en la mañana el arroz. En la mañana, pero quede bien y mejor tener chance que si te la regas con el arroz. Ah, entonces en la mañana, vale, okay. Vaya. Lo voy a dejar ahí un. No te juegas, digamos, va. Digo, a lo comienzo a la 10. Lo que de tiempo, ajá. Vaya. Lo dejo. Luego ya comienzo a sazonar la carne con los mismos ingredientes de acá. A sazonar, vaya, la ponga a freír y todo eso. Ya luego cuando tenga todo ya el proceso ya listo, solo saco el arroz, lo le pongo las cosas de acá y ya lo frío y le voy poniendo las cosas, los ingredientes ahí, meneando y ya. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Ah? Salsa de soya. Okay. ¿Cómo se llama esta? Sésamo. No, ese no es el sésamo. ¿Qué es aceite? Ese es el aceite de chili. Ajonjolí. ¿Ese es el ajonjolí? Sí. No, es el chili, el ese. Aquí dice ajonjolí. Ah, vale. Acá está en la volada. ¿Cuál es el de chili, el otro? Ese, ajá, ok. ¿El sésamo? Ostra. Sésamo. Sésamo. Y ese es el del sazonador. Y el chilito, el otro que está allá. Okay. ¿Y de qué le va a poner de vegetales? Porque aquí no le echamos prácticamente ¿cómo nada. Se llama alberja. Ajá, algo así. Alberja, el brócoli. No son alberjas, son otras cositas. Pero... En inglés se llama snap peas. Snap peas. Zanahoria. Zanahoria. Cebolla. Cebolla blanca. El apio. Oh, apio. ¿Y cómo me lo he tomado aquí atrás del apio? Cilantro. Cilantro. ¿Y qué no más cebollines también? Ah, los cebollines. Cebollines así de rodajeaditos. Ay, el huevo. Cebollines o cebollones. Ay, el huevo. De plano. ¿Cómo no? Hay que ver si conseguimos camarones y le echamos camarones. No sé cómo va a cocinar con camarón. No, pero es que es camarón normal. ¿Qué vamos a hacer? No, es Ah, vaya. Pregúntele, va a ver. No, la Nayeli te quiere preguntar algo. ¿Me da permiso ahí? ¿De qué? De ir a la rival y ir a comprar. ¿No rival, va? A la Abby. Ajá. Ahí ayudarla a comprar camarones. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Sí? ¿A qué horas? Porque depende. Si no ya vas a estar conmigo o no. Empezamos a las 7 a cocinar, a las 5 me levanto. Ah, va. Entonces sí, si es antes de que empecemos nosotros dos, sí, pero mientras no. Patrona. 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 ¿Es cierto? Patrona. Pues yo me lo ofrecí, pues. Y ella lo tiene que tocar mañana. Hola, Ali, ¿cómo así, pues? ¿De qué? ¿Qué te va a dejar que se ande ofreciendo? También lo dale ahí con nano, pues. No sabía, pues. ¿Cómo? No sabía, pues. No. También fue. Yo siempre lo he dicho. Pueden llegar miles, pero si la persona dice ella. No le olvides. Ay, así que ya lo dieran. O sea, que te pueden gustar miles o te puede, o puedes decir, ah, esta es la otra, pero yo soy yo, niño. O sea, yo soy yo para vos. Nayeli, mejor. No vamos a arruinar. Vaya, ahorita no vamos a hablar, porque mañana si vamos a andar. No voy a decir yo lo que pasó ahora en la mañana, que creo que no te conviene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora en la mañana? ¿Qué pasó, no me recuerdo. ¿Qué pasó? Pero vale, cocinando, estamos cocinando, está en lugares cocinando. No, es que vos no me entendiste lo que yo te quise decir. No está. No está. No está. Viera, el pobre camarada. ¿Qué pasó? Ah, solo porque vino y yo le empecé a decir, va, porque empezó, vino aquí a hacerse, ya sabe qué, va, así. Entonces todos andábamos, vaya la Johanna, yo y la Norma. Porque ya después que se fue la Alejandra y nosotros anduvimos con la manguera, entonces empezó a hacerse el pasmadito así, vaya, así. Y entonces todos estábamos trabajando y entonces vine yo y le dije que se pusiera a trabajar porque siempre todo el tiempo solo editar. Ay. Y que siempre que hay trabajos pesados siempre busca eso. Así como Armando, ¿va? Uh-huh. Y eso fue. ¿Seguro o no? Paja, cama, viera. Decilo. Estaba así, mira. Así como yo la estaba topando, estaba dicho ahorita. Ajá. Ah, no, yo no. No. Mira bien, la estaba topando, estaba ahorita. ¿A quién? ¿A mí?
yo a ella. Nah. Pero así te estaba topando en la mañana aquel. ¿A dónde? Ahí en la esquina. ¡Oítelo! ¿En qué momento vos? No, no topé así bien, pero estaban ahí entre los dos. Y comenzó a decirle, ajá, y dije que después un paja. Ah, cuando todos empezaron a gritar. ¡Ah! Cuando todos empezaron a gritar y que la ley salió encima de él todavía, detrás de él. No fue así. Yo estaba platicando con Pei y él llegó. ¿Sí o no, Pei? ¿Sí o no, Pei? Entonces yo empezamos a decirle esto. Yo le dije a Pei que lo pusiera a trabajar y todas las cosas. Y ya cuando yo me fui, él se fue detrás de mí y me agarró de aquí, ¿ves? De aquí, así como yo les agarro a ustedes, así. Y eso fue todo. No, no, no había otra cosa. Él no me agarró de topado. Se vio muy amoroso. O sea, como Bonnie estaba en ese momento. Yo nomás sé que todos escuché. Y vi que la Nayeli iba detrás de Henry. No, él iba detrás de mí. Pero la cuestión fue la sonrisa también que se echaron los dos. Los dos. O sea, se mira la conexión prácticamente. No, es que yo estaba con Pei diciéndole eso. Entonces ya cuando yo me fui, él se fue detrás de mí, no yo detrás de él. No, pero o sea, yo estaba bien en esta parte de cama, porque andaba la moto de Nano. Y yo desde ahí me estaba echando las aguas y vi que, o sea, Nano andaba ahí y andaban, pues sí, y se miraban ellos todos así. Jodiendo. Y yo, ajá, y yo me les quedaba bien echándome las aguas, va, pero lo mismo en la moto. Y después solo vi que, pues sí, se separaron y cada quien por allá y aquel, no sé si él se fue. Que la, o sea, ¿te fuiste detrás de él? Él fue detrás de mí. Y la sonrisita que se echaron de último fue como que... Ay, lindo. Eso fue todo. ¿Crees que esa sonrisita era? Era ya, si Nano lo está diciendo es porque Nano sintió la conexión. Es que no fue así. Pero sí. Lo subió jodiéndome a mi cuñado. Fue cuando yo me acuerdo cuando vos me mandaste la primera carta que yo la rompí de arriba. Óigalo. Y me trajo ese recuerdo. ¿Cómo mija? No, que yo no te la di. Yo te la mandé con tu prima. No pues te la di yo, pamado. Él dice la cara. Si la negra te ponía en la esquina allá donde está que la volada. No te quedas viendo así en la esquina. O sea, cara de tonta enamorada, previamente. Como cuando la ves y andaba bien enamorada, que ponía la cara así de... En el teléfono y riéndose. Vaya, entonces, mañana listo para la cocina, para la comida, para... Yo no tengo idea de cómo es eso de la pasta esa, pero... ¿Cuál pasta te tocó? Ya va este chef profesional, papá. Mamá. Mamá. Lo bueno es que no se desperdició el arroz. Mamá. Yo sí estoy lista. Aunque no me creas. Yo sí. Aunque no me creas, tengo un poquito de conocimiento. Sugar, Hilo y Baldo. ¿Qué pasa? Ay, hay frijoles, queso, crema. Bueno, yo les dije. Así cabal. Pupusas mandaron a traer. Ah, entonces miren, ve. Pero muy tarde para pedir las pupusas para el desayuno, va. ¿Para qué? ¿Para desayuno? Sí, o sea. Es que con los 100 dólares de la madrina, pues, que mandó para pupusa para mañana, temprano. ¿Dónde la dejan? ¿Ah? ¿Y a dónde pueden pedir? No, mañana cierra. Ah, mañana cierra. Ajá, la Eli puede levantar temprano. Pero que la hagan especiales. Pues sí, ¿cuáles? Con mejor queso y todo. Porque aquí hay muchos especiales. Ahora vamos a comenzar a cocinar. A la cocina como a las 10. 11 quizás. 10, 11 por ahí. ¿Y qué van a hacer temprano? A decorar, arreglar. Porque mañana va a ser más. O sea, terminar de ver qué detalles hay que arreglar. Necesitamos pupusa para temprano. Para las 8 de la mañana, 9. No, lo que las consigas. 8 de la mañana va. Para las 8, 9. 8, 9. No, como a las 9 está bien, porque. A las 9, ajá, porque nos agarramos un break y empezamos a comer pupusa. No desayunamos, sino que es lo que me pupusa. ¿Sabes qué dice yo para conseguirla? La Jenny. Ah, porque. La Jenny. Porque allá queda pupusas que vienen en cara sucia, mi Enrique. No, pero no, muy lejos. No, ni por ser. ¿Cuáles pupusas? ¿Quién? Las tres canastas. ¿Quién las trae? Hay que ir a traerlas. Ah, hay que ir a traerlas. Esta bien, mira, bien sexy. Ah, el chele la puede traer. Es que antes en Carasucia había una pupusa bien rica ahí por la iglesia.
Ah, que yo conozco un puestecito donde las hacen un poco. ¿De dónde, Carasucia? Ándame, Chepe, conoce todo eso. Pero sí, son ricas porque viera como se llena y es reliquia, encargaron los $5. ¿Te da la misión de irte a las 7 de la mañana? Démosle, démosle, nomás me dicen cuánto y lo bonito es que ahí hay de todo tipo de pupusas y del que sigue que usted quiera. La risa que tiene. No sé por qué, por eso todo tipo de pupusa me suena. Es que si usted quiere. Cuando dice todo tipo de pupusa me suena como a flaca, gordita, chiquita, negrita. Ahí hay de 25 centavos, hay de 2 coras, hay de 75. Es lo que está diciendo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Milagro. Va, entonces Chepe va a mandar la misión porque había comprado. Entonces hay que agradecer a la madrina ya de antemano. Gracias, madrina. Gracias, madrina. Pero las que van a decirme más gracias a la mexicana y la Patria. Me van a cocinar. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Adiós.